buenas noches. Hoy martes 17 de enero de 2017 celebramos esta ceremonia especial conmemorativa del sesquicentenario del triunfo de la República Mexicana sobre el imperialismo, con la conferencia La Coronilla, Triunfo de la República sobre el Imperio. Es una ceremonia especial porque nos estamos uniendo, inaugurando un año que celebra la Sociedad de Geografía y Estadística en todo el país. No se celebra simultáneamente, sino se va a celebrar durante todo el curso del año. A nosotros nos tocó con suerte iniciar este programa nacional, porque la Batalla de la Coronilla se realizó, fue una serie de encuentros y batallas que se iniciaron con la Batalla de la Coronilla, siguieron con la Batalla de la Mojonera y terminaron con la posesión, la ocupación de Guadalajara por el coronel Guadarrama, y de aquí las fuerzas del general Corona se fueron a Querétaro a darle la puntilla al imperio. Eso es lo que se está celebrando la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco y la Sociedad Nacional. Van a ser una serie de eventos que se van a celebrar en todo el año en donde fueron las batallas. Ya se imaginan ustedes que el 5 de mayo se va a celebrar en Puebla, y así en todo el país, en las 52 sucursales de la Sociedad de Geografía y Estadística, de la Sociedad de Geografía, la Sociedad Nacional, se van a celebrar eventos. A nosotros nos tocó la suerte de empezar ese programa nacional con el que dimos principio la semana pasada, haciendo una guardia de honor ante la tumba del general don Ramón Corona. Vamos a tener esta serie de tres conferencias en este local con ese motivo. El día de hoy el conferencista es a cargo de nuestro señor presidente, el doctor Silviano Hernández González, y se sigue una orden del día. La apertura de la sesión ya la hizo nuestro presidente, y la presentación del presidium está con nosotros el doctor Silviano Hernández González, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, el de la voz José Gorgonio Ponce Rodríguez, secretario general. Como es costumbre, vamos a hacer una breve síntesis de las actividades académicas del doctor Silviano Hernández González. Él es originario de Tepatitlán, Jalisco. Estudió medicina en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Hizo un posgrado en biología de la reproducción en la Fundación Ford. Investigador en el Instituto de Neurobiología de Buenos Aires. Se dedicó a la docencia de embriología en la Universidad Autónoma de Guadalajara e hizo estudios doctorales de la educación en la Universidad de Houston. Ha escrito libros de ensayos literarios e históricos, de periodismo y de crítica de cine. Algunas de sus obras son La muerte de Victoriano Ramírez el 14, Chiapas, Texas del Sur, Historia del Templo de la Merced, Episodios heterodoxos y controversias religiosas en la historia de México, Visión taurina de los Altos, Anacleto González Floras, El habla rural alteña, Devociones populares tapatías en la ruta de los mártires cristeros, Pervivencia en Guadalajara de una costumbre medieval, Cristera Guadalajara, El origen de la población alteña, El legado educativo y cultural de algunos próceres insurgentes hispanoamericanos, Luchas por la independencia de México y Mezquitán, un panteón con sentido social y el adulto mayor. Es fundador de la tertulia literaria Mariano Azuela, asesor de la Asociación Mexicana para el Fomento del Arte Religioso. Es miembro de la Academia de Estudios Salteños del Centro de Estudios Salteños. También es miembro del Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello. Es miembro de la Sociedad Jalisciense de Filosofía y de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en la que actualmente es
coordinador académico y presidente, evidentemente. Pertenece a las siguientes sociedades científicas y de innovación: Medici, Cowled of for Solutions, KFORS, Sociedad del Conocimiento, Fundación CID, Ciencia, Investigación, Innovación y Desarrollo. Ha hecho presentaciones del arte plástico en el Museo de Arte Moderno en Guadalajara, en Educón y Único en la Universidad Autónoma de Guadalajara y en el Museo del Periodismo y las Artes que leer, Gráficas. Y ha sido conferencista de los cursos de información sobre Guadalajara en varias ocasiones. Con ilustraciones en esas condiciones que abundan a la información. Pido a la audiencia que lo recibamos con un aplauso. Muchas gracias. Estamos celebrando el triunfo de la coronilla y el triunfo de la República sobre el imperio. Para quien quiera escuchar, escuche. Yo voy a hablar de los antecedentes, no voy a hablar propiamente de la batalla, sino el entorno y algo de la batalla. Vamos a hablar sobre eso, ese entorno, y además de las un perfil biográfico muy breve de los coroneles y posteriormente generales Parra y Donato Guerra. En 1862, Francia, España e Inglaterra preparaban una invasión armada a nuestro país por la suspensión de pagos dispuesta por el gobierno. Pedro Gazón trató de organizar un ejército que se sumara a las tropas nacionales, pero a fin de cuentas tuvieron que recurrir a las tropas de Ramón Corona para pelear contra el mercenario Lozada. Por otra parte, Antonio Rojas rehusó ponerse a las órdenes de José López Uranga. Pedro Gazón pidió entonces auxilio a su colega de Guanajuato, Manuel Doblado, quien asumió el puesto del gobierno estatal gobernador de Jalisco en noviembre por indicaciones directas del presidente Benito Juárez. Pero tampoco tuvo éxito don Manuel Doblado en poner orden a Jalisco. Dos meses después, Gazón se hizo cargo de nueva cuenta de la gubernatura hasta que fue sustituido el 26 de junio por el general José María Arteaga. Que parecía el general José María Arteaga el doble del mariscal Bazán. Muy parecidos, me costó trabajo identificarlo. Como se rodeó de notables ciudadanos, entre ellos los pronombres como Jesús Camarena, Emetier Robles Gil y Gregorio Dávila, le fue muy bien aceptado, pero tuvieron que recurrir a una enorme cantidad, para ese entonces, de préstamos forzosos, los que tuvo que imponer porque no se los daban de buena voluntad, y eso le ganó el repudio general. Las tropas francesas tomaron Puebla, lo que habían sido rechazados el año anterior, y ocuparon la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. Seis días después, una Junta Superior de Gobierno, compuesta por personajes de la capital, entre ellos Juan Nepomuceno Almonte, el hijo del generalísimo Morelos, y el arzobispo Labastida y Dávalos, determinó que ese triunvirato, acompañado de Mariano Salas, gobernara provisionalmente la nación. Esa junta dispuso el establecimiento de un régimen monárquico, cuya corona fue ofrecida al archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo, quien se presentó a esa invitación en México en junio del año siguiente. Toda esa maniobra la dirigieron estos personajes, Federico Forey y Dubois de Saligny. El mariscal Federico Forey era jefe del ejército invasor y el ministro plenipotenciario de Francia en México fue Dubois de Saligny. Varias divisiones del ejército francés partieron a Morelia y a Guadalajara.
Voy a hacer aquí una divergencia que me interesa como alteño. Se dice que en ese viaje, al pasar a Guadalajara, viniendo de México a Morelia y Guadalajara, el ejército francés nos hizo a los alteños descendientes de los franceses. Ese trayecto de Aguascalientes a Guadalajara duró 6 días. En 6 días no pudieron embarazar a todas las alteñas. Y menos que nada más hicieron un trayecto directo, no se fueron a otros lados, nomás llegaron a Pegueros, a Tepatitlán y a Guadalajara. Y además, otra información más para los que dicen que somos descendientes de franceses, entonces, Aquiles Valteños y sus fuerzas, el ejército francés no era la capital jalisciense, el 6 de enero por los franceses, 1864. Fíjense cómo se parece el mariscal el regimiento de Sidi el gobernador de Jalisco, africanos. Entonces, si hay movimientos de pelo rizado, esos podemos suponer esto. Que sí. Fusilar al gobernador de Jalisco, pero como ya se había pelado, no estaba, entonces agarraron a un soldado, lo disfrazaron de general mexicano y hicieron el simulacro teatral de fusilarlo. También no esperaban esa recepción los franceses, porque hasta el canónigo José Luis Verdía hizo público un enérgico repudio. Algunos dicen que hasta con malas palabras. Aquiles Bazán entonces organizó en Jalisco un gobierno provisional encabezado por Mariano Moret y dejó el mando militar a cargo del coronel Garnier antes de emprender su regreso a México. Entre tanto, algunas figuras importantes del Estado como Jesús López Portillo, Juan José Caserta y Vicente Ortigosa decidieron engrosar las filas imperiales. Estos tres personajes son muy interesantes e importantes. Jesús López Portillo casó con la hija de Narváez, Margarita Weber, de donde viene toda la línea Mar López Portillo y Weber. Juan José Caserta era noble, era barón de San Carlos y le dieron el puesto precisamente por esto. Tenía unas minas en Mezquital del Oro, marqués de Mezquital del Oro. Entonces se hizo adherente al imperio. Y Vicente Ortigosa, quienes decidieron ingresar las filas imperiales. Al sur de Jalisco, en cambio, se convirtió en el refugio de los republicanos, con militares de renombre, con el mismo gobernador Arteaga. Fíjense cómo se parece Arteaga al mariscal Bazán. No lograron causar mayores problemas a las tropas francesas, quienes sí los hostilizaron con ahínco, logrando darles sustos y causarles daños, fueron algunos bandoleros sociales como el Chino, la Simona Gutiérrez y el propio Antonio Rojas, alteño originario de la barranca o el pueblo del Buey, el rancho del Buey en los altos cercanos a Tepatitlán. Manuel Losada se alió a los monárquicos. Ya saben ustedes que Manuel Losada era un bandolero, prestando sus armas y sus gentes al servicio de la Casa Forbes, los piratas que traían mercancía a San Blas, y él les cuidaba el desembarco y el transporte hasta Guadalajara para venderlo por Forbeck. Y cuando se acabó el negocio, porque ya el negocio era de los ingleses, cuando llegaron los franceses, se acabó el negocio y entonces él se puso al servicio de los franceses. Por ese servicio se le otorgó el grado de general por Maximiliano y Napoleón III le concedió la condecoración de la Legión de Honor. Precisamente el general Corona, al final de este capítulo, le ganó en la batalla de la Mojonera, que es también la final de ese periplo. La Mojonera es que la batalla que estamos conmemorando de la coronilla, la Mojonera y la
toma de Guadalajara, yo deseado la toma, ya me corrigió el general Kleber que no la tomaron porque ya estaba desocupada, la ocuparon. Al norte de Sinaloa, Ramón Corona era general en jefe del ejército de Occidente. ¿Por qué andaba Ramón Corona en Sinaloa? Porque no existían Sonora y Sinaloa. Sonora y Sinaloa era un estado único, era el estado de Occidente, y colindante con Jalisco, porque en esa época Nayarit era parte de Jalisco. Por eso tanta relación de Sonora y Sinaloa con Jalisco. Lozada tenía la pretensión de posesionarse del sur de Sinaloa y facilitar el posterior avance de los franceses. Debido a que López Uranga, el general ese, desertó de las filas liberales cuando era comandante del Ejército del Centro, el presidente Juárez nombró a José María Arteaga en su lugar y este al general Anacleto Herrera y Cairo como gobernador y comandante militar de Jalisco, cargos que luego recayeron en José María Gutiérrez Hermosillo, que tuvo que abandonar el puesto ante el acoso de sus enemigos. En noviembre de 1864 se reunieron los jefes liberales en la hacienda de Zacategrullo, cercana a Sautlán, para reorganizarse. Entre ellos los más preclaros fueron Anacleto Herrera y Cairo, Julio García y Antonio Rojas, quienes acordaron guerra a muerte contra los invasores y sus colaboradores. A fines del año lograron apoderarse de Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, y más tarde, camino a Colima, arrasaron por cuanto pueblo pasaban, con la finalidad de allegarse dinero y víveres. No lograron su objetivo. Rojas murió a manos del capitán Alfredo Bertelín en enero de 1865, y poco después Anacleto Herrera y Cairo y Manuel Echegaray depusieron las armas ante la superioridad del enemigo. De cualquier manera, no faltaron guerrilleros en el camino real de Colima que, con ataques ocasionales y sorpresivos, impidieron a los franceses dominar la ruta de Guadalajara a Manzanillo, que era vital. Con la modalidad imperial, el Estado Libre y Soberano de Jalisco se transformó en uno de los 50 departamentos en que se dividió el Imperio Mexicano. Se crearon 8 grandes comisarías imperiales. A Guadalajara le correspondió encabezar la cuarta de ellas y Jesús López Portillo quedó a cargo del desarrollo y de la buena administración de los 7 departamentos a su cargo. Otro baluarte del imperio fue el prelado Pedro Espinosa y Dávalos, quien había vuelto a Guadalajara en 1864 estrenando el título de arzobispo de Guadalajara que le había sido concedido por su santidad Pío IX. Hacia septiembre de 1865, la legislación imperial se había endurecido ante la resistencia y castigó con severidad no solo a quienes peleaban contra las autoridades, sino también quienes simplemente se negaban a colaborar con las tropas del emperador. A pesar del triunfalismo, el Imperio, el periódico oficial en Jalisco y en todo México, dicha disposición era síntoma de que las circunstancias amenazaban a ser mejores para los republicanos, como se hizo patente al surgir entonces problemas en Europa, además del mal resultado obtenido hasta el momento y lo costoso que estaba resultando la aventura, lo cual obligó a los franceses a retirar efectivos, algunos efectivos de México. Entonces surgieron pronunciamientos a favor de la República, destacando aquí en Jalisco el pronunciamiento del coronel Miguel Brizuela, quien se apoderó de la Sierra de Tapalpa. Por eso, como vamos a ver, todos los republicanos cuando tenían como meta final acercarse al asilo que presentaba la Sierra de Tapalpa. Por disposición de Ramón Corona, las partidas eran partidas guerrilleras, comandadas por Donato Guerra, Eulogio Parra, Francisco Tolentino, penetraron en Jalisco procedentes de Sinaloa. Favoreció su tránsito el hecho de que Lozada, presintiendo ya el fin de Maximiliano,
proclamó un acta de neutralidad, lo cual le valió el favor de don Benito Juárez, quedándose al margen de la lucha armada, favor que le sería repuesto después cediéndole Nayarit, quitándoselo a Jalisco. Una columna de franceses que salió de Guadalajara hacia Ciudad Guzmán para apoyar a la guarnición de ese lugar amenazada por Brizuela fue interceptada y derrotada completamente por las fuerzas del general Eulogio Parra, en ese entonces coronel, en 1866, el 18 de diciembre, en las inmediaciones de la Hacienda de la Coronilla, cerca de Acatlán de Juárez. Con ese triunfo, los liberales se convirtieron en dueños absolutos del sur de Jalisco y provocaron la huida apresurada de las autoridades imperiales de Guadalajara. Parra ordenó al general Guadarrama ocupar de inmediato la capital jalisciense y preparar el recibimiento de Ramón Corona al frente de una tropa que fue ordenada y respetuosa. Este es un mapa de la batalla de la Coronilla. No voy a tratar esto, este es tema del general Kleber cuando hable de la batalla. Este es el mapa, cómo se desarrolló. Acá estaban las tropas mexicanas, las tropas francesas eran estas, y se ganó la batalla. Metió el gol porque en la batalla de la Coronilla se cayó el coronel Donato Guerra, heridas internas, le cayó el caballo encima. Me gusta decir coloquialmente que en este equipo el coronel del general se quedó agazapado. Ramón Corona era el entrenador. El capitán del equipo era Eulogio Parra. La línea que metió el gol fue Donato Guerra. Son las fuerzas mexicanas. La amarilla es la francesa. Vio el coronel Donato Guerra estando aquí y avanzaban esos franceses, y entonces ordenó a sus tropas, a las que estaban a su mando, que se pusieran aquí, y entonces tomaron a los franceses por dos fuegos, a estos por este fuego de acá, este de acá, y a estos también los recibieron también a fuego. Eso desencadenó totalmente el desconcierto de los franceses y empezar la desbandada. Después de esa batalla, Corona nombró gobernador de Jalisco a Antonio Gómez Cuervo, lo cual fue muy bien recibido por su reconocida hontariez. Mientras tanto, el ejército de Occidente se sumó a los sitiadores de Querétaro, donde Maximiliano y sus jefes ofrecieron la última resistencia hasta el 15 de mayo de 1867. La República quedó así restaurada con base en la Constitución y las leyes de reforma, habiendo sido don Benito Juárez el organizador y guía de la República restaurada. Este es el convento de la Cruz, donde se refugió Maximiliano junto con las tropas únicas que habían quedado. Todos los franceses ya habían huido, las tropas de Tomás Mejía que habían quedado en San Luis Potosí y las después que se le agregó Miramón. Los franceses ya no estaban. Este es el sitio por donde entraron al convento de la Cruz para que el emperador Maximiliano rindiera su espada al general Ramón Corona, precisamente que había organizado todo el sitio de Querétaro, y el general Corona, esa espada de rendida del emperador, se la llevó al general en jefe, que era a don Antonio Escobedo. Este es el monumento que existe en la batalla, el sitio de la batalla de la Coronilla. Es decir, son diferentes ángulos de la relación que hay allí de lo que fue y lo que significó en la batalla de la Coronilla. Es un sitio cercano a Acatlán de Juárez o Santana Acatlán. Este es el general Eulogio Parra.
Yo digo que fue ancestro del gallo Giro Luis Aguilar. El gallo Giro podría haberse puesto ese quepí y hacerse pasar como en una película como el general Eulogio Parra. Nació el general Eulogio Parra en Islán del Río, Nayarit, el 10 de marzo de 1839. Murió en Santiago Papasquiaro, Durango, el 4 de julio de 1872. Murió no de intoxicado de plomo de una bala, murió de pulmonía. Los desiertos de Durango y todos los desiertos del mundo tienen un calor infernal en las mañanas y un frío polar por las noches. Eso le dio pulmonía al general y de eso murió una pulmonía el 4 de julio de 1872. El 1 de enero de 1866, un puñado de liberales encabezados por Eulogio Parra evitó que las fuerzas imperialistas que se encontraban en Mazatlán sorprendieran a las comandadas por el general Ramón Corona. Esa vez fue una batalla junto al poblado de Palos Prietos. Esta es una foto antigua de lo que era Palos Prietos en Sinaloa. Eulogio Parra y sus soldados obligaron al enemigo, que era superior en fuerzas, retornar al puerto de Mazatlán. En septiembre de 1866, el general Ramón Corona envió a Jalisco una brigada como vanguardia del ejército de Occidente, el cual encabezó el ya entonces coronel Eulogio Parra, quien fue nombrado jefe de la brigada y al mismo tiempo comandante militar del estado de Jalisco. Entre los méritos de Eulogio Parra figuran, además de haber sido vencedor de la Batalla de la Coronilla, esas batallas de palo que obligaron a retornar a Mazatlán a los imperialistas. En un mes después, don Benito Juárez otorgó el grado de general de brigada a Eulogio Parra por su actuación en la Batalla de la Coronilla, grado que fue entregado por el general Ramón Corona. Este es Santiago Papasquiaro, una foto no de cuando murió el general, sino muy posterior, pero también muy anterior a nosotros, cómo era Santiago Papasquiaro. Ahí fue a los 33 años de edad, murió el general Ramón, el general entonces Eulogio Parra. Este es el poblado de Santa Clara, cercano a Zacualco. Tiene importancia porque fue donde se preparó la batalla de la Coronilla. Fue un periplo de Eulogio Parra. Después, cuando envía su informe al general Corona, lo inicia precisamente en la barranca de Santa Clara, que aquí se encuentra sitiado en una misión Google cercana a Zacualco. Ven ustedes que es un lugar precisamente para esconderse. En esas barrancas, ¿quién va a encontrar a mil gentes escondidas? Ni siquiera encontrar el pueblo. Ese es el actual Santa Clara, donde celebran la Batalla de la Coronilla, con una escenografía de que unos se visten de camisa azul y otros de camisa roja y pantalón azul y otros de manta y se agarran a machetazos simulados. Al llegar el general Corona a la hacienda de Buenavista, le llegó un correo extraordinario que le mandaba el coronel Parra y le entregó el parte, la proclama y manifiesto que a continuación se presenta. Este es el informe que el entonces coronel Eulogio Parra en las barrancas de Santa Clara envía al general Corona. República Mexicana, Ejército de Occidente, Brigada de Vanguardia, Coronel en Jefe. Después del parte oficial que dirigía usted de Sayula sobre mis operaciones anteriores, pasa a dar cuenta de este cuartel general, a ese cuartel general de los últimos acontecimientos.
estaba situado, como dije a usted, en Sayula, en acecho de las fuerzas traidoras que ocupaban la plaza de Zapotlán. Tiene muchas faltas de ortografía. Eulogio Parra no era maestro de gramática, era coronel. Cuando el día 10 de Corrientes supe por mis superexploradores que una columna enemiga compuesta de franceses y traidores en número de 800 a 1000 hombres de las tres armas habían salido de Guadalajara rumbo al sur, y como calculé que permanecer en Sayula no era prudente por lo peligroso que sería a la fuerza de mi mando encontrarse dos columnas enemigas, el mismo día, en la noche, emprendí mi marcha para Amacueca con el objeto de tomar informes sobre el número de enemigos y sus elementos de guerra, y para ver principalmente si se presentaba una oportunidad de batirlo con probabilidades de buen éxito. Permanecí en Amacueca hasta el día 12 del mismo mes, sabiendo que la columna de Guadalajara había llegado a Techaluta al mismo tiempo que otra de 400 hombres se había desprendido de Zapotlán sobre Sayula. Tuve precisión de retirarme al oscurecer para la sierra, siendo muy lógico temer que ambas fuerzas enemigas en combinación destacaran una tercera columna que me cortara el paso sobre la referida sierra. La sierra a la que se refería era la sierra de Tapalpa. El día 13 continué mi marcha para Sayulapan, y siguiente después de pasar por Samalco, así dice el informe del coronel, yo interpreto que es San Marcos, que queda en la zona, con el fin de retirarme a las barrancas de Santa Clara, con el fin de observar los movimientos del enemigo y combinar las operaciones que me fueran posibles. Ya en este punto, de acuerdo con los principales jefes, resolví hacer un movimiento sobre Guadalajara para hostilizar ligeramente dicha plaza y ver si por medio de esa estrategia salía alguna fuerza de la ciudad para llamar cuando menos la atención de los imperialistas que ocupaban Zapotlán, y para que destacando alguna fuerza de auxilio de los de Guadalajara pudiera volverme rápidamente sobre ellos y batirlos con alguna ventaja. Hecho tal acuerdo, salí de las barrancas de Santa Clara el día 16 y el día 17 me acampé en el puerto de Santa María, al frente de Guadalajara y a unas leguas de distancia de dicha capital. Firmado Eulogio Parra. En la noche de ese mismo día, me dieron parte de los jefes de observación sobre Zapotlán, el coronel José Pineda y el capitán Anastasio Álvarez, de que una columna enemiga había salido de aquel punto para Guadalajara y que la misma estaba pernoctando en Las Cebollas. Las Cebollas es un suburbio que ahora es barrio de Zacualco. Impuesto de tal movimiento, contramarché a las 3 del 18, saliendo al encuentro del enemigo. Cuando llegué a los Tepetates, mandé que en su observación tomara el camino de las Maravillas el capitán Bernabé Ramírez, con la fuerza de su mando. A las 11 del día, como a un cuarto de milla de Santana Catlán, el jefe del escuadrón de Agualulco, el ciudadano Hipólito Loreto, que con su fuerza ocupaba la vanguardia, comenzó a batirse al enemigo, que número de 700 hombres de las tres armas habían salido de ese puerto. El combate fue dispuesto por Eulogio Parra de la manera siguiente. Eulogio Parra, jefe de la brigada de vanguardia, dividió sus fuerzas en tres secciones. La primera a su mando, la segunda al del coronel Tolentino y la tercera formada por las guerrillas Ocampo, Martínez e Independencia, el escuadrón guerrero y el batallón mixto a las órdenes del teniente coronel José Palacio a manos del coronel Donato Guerra, situada en el mismo camino en donde se forma una loma pedregosa de corta elevación, tomó posesión el coronel Donato Guerra. Ese es el cerro de la Coronilla. Se llama la Coronilla
porque la misma razón semántica por la que el remate de una cúpula se llama cupulín, el remate de una corona se llama coronilla, y tiene además forma de coronilla. Si ven ustedes, tiene tres, tiene partes laterales que le dan apariencia de una corona, por eso se llama la coronilla. ¿Cuáles fueron los efectos que trajo la batalla de la coronilla? Esos efectos los narra en los anales del Segundo Imperio don Agustín Rivera y San Román, que es este, citando a don José María Vigil. Dice don José María Vigil, citado por Agustín Rivera: la acción de la coronilla, cerro situado cerca de Santana Catlán, población situada 12 leguas al sur de Guadalajara, ganada por el coronel Eulogio Parra y sus subalternos, los coroneles Amado A. Guadarrama, Francisco Tolentino y Donato Guerra, al jefe Sagán, a la cabeza de una tropa, Sayán, a la cabeza de una tropa francesa. No sé si provincial o la suerte, el jefe Sayán se llamaba Napoleón, Napoleón Sayán. Ahí mataron a Napoleón Sayán. Se supo en la noche que las fuerzas desprendidas de Zapotlán estaban pernoctando en las Sevillas y las Cebollas, y a las 3 de la mañana del día 18 los republicanos contramarchaban para salir al encuentro. A las 11 del día, como a un cuarto de milla de Santana Catlán, en un punto llamado La Coronilla, la vanguardia comenzó a batirse con el enemigo fuerte en 700 hombres. En el acto dispuso Parra el combate, que no tardó en generalizarse, batiéndose con encarnizamiento por ambos lados hasta las 4 de la tarde, en que los republicanos obtuvieron un triunfo completo, quedando en su poder 372 prisioneros, de los cuales 101 eran franceses, y entre ellos 10 oficiales, 2 obuses de A12 y todo el parque y el armamento del enemigo. Este tuvo además 150 muertos, de ellos 135 franceses, inclusive el jefe de la columna, Napoleón Sayán. Poco tiempo después, la legislatura del estado decretó que el día 18 de diciembre sería perpetuamente día de fiesta civil. El diciembre sigue relatando José María Vigil, tomado por Agustín de la Rosa, Agustín Rivera y San Román. El general Ignacio Gutiérrez con su tropa salió inmediatamente de Guadalajara al de Lagos. Si se fijan ustedes, en la madrugada del día siguiente ya se fueron los franceses de Guadalajara. El diciembre 20, Guadarrama, con parte del ejército que había triunfado en la coronilla, ocupó Guadalajara. Al día siguiente entró Parra en la ciudad con el resto de las fuerzas. En diciembre 28 salió de Lagos la tropa francesa, y con ella se fueron el general Gutiérrez y el señor Bernardo Flores, quien había sido su prefecto. El mismo día ocupó la ciudad el jefe republicano, señor Jesús Araya, a la cabeza de su tropa. En diciembre 28, también ese mismo día, dice Aniceto Zamacoa, en Tulancingo el cuerpo belga había recibido ya la orden de disolverse, y al mismo tiempo la oferta del mariscal Bazaine de facilitar a sus adheridos el pasaje a Europa, aceptada la oferta por la mayor parte, se desocupó la ciudad de Tulancingo de franceses, se ocupó por los republicanos, y los franceses se dirigieron a Veracruz. En el momento que las tropas imperialistas abandonaron la población, se verificó la entrada en ella, a Tulancingo, el general republicano Martínez.
A fines de diciembre, todas las tropas francesas desocuparon los estados de Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Tulancingo. Zacatecas fue luego ocupado por el general Miguel Aúsa y poco después por el general Mariano Escobedo. En San Luis Potosí permaneció Mejía a la cabeza del ejército y en Guanajuato permaneció el general Feliciano Lisiaga. Estas son imágenes de la retirada del ejército francés. Esta es una imagen rara de la desocupación del sur de la República por el puerto de San Juan Bautista en Tabasco. Esta es la retirada, no es cierto, no es la retirada, lo puse para ilustrar, es la llegada del ejército francés de Veracruz a México. Imagínenselo al revés y es la retirada. Igual este es el desembarco de los franceses en Veracruz. Imagínense que no están desembarcando, están yendo de Veracruz hacia los barcos. Es nada más para hacer amena la plática. Vamos a hablar ahora del general Donato Guerra Orozco. Nació en Teocuitlán de Corona, Jalisco, el 22 de octubre de 1832. Murió en Ávalos, Chihuahua, en una manera muy deplorable, el 19 de septiembre de 1876. Fue militar y gobernador de Jalisco. Teatro de sus glorias fueron en 1866 las Higueras, cerca de Mazatlán, los días del 19 al 23 de marzo. Concordia, en el ataque del 1 de abril. Los Callejones de Barrón, en el combate del 6 de mayo. Palos Prietos, al ser tomado el 14 de septiembre. Piedra Gorda, que le vio pelear bizarramente contra los imperialistas. Matatán, en donde tomó el mando de una sección para distraer en Santiago el enemigo. Y por último, La Coronilla, el 18 de octubre, acción notable, donde salió herido. Donde ya les dije que cayó del caballo, que tropezó y sufrió lesiones internas. Ahí está la representación que hacen de la batalla de La Coronilla, el francés y los republicanos. La responsabilidad de esa batalla recayó en el coronel Eulogio Farra, jefe de la brigada de vanguardia, quien dividió sus fuerzas en tres secciones. Ya les habíamos dicho, la primera a su mando de él, de Eulogio Parra, la segunda del coronel Tolentino y la tercera el coronel Donato Guerra, formada por las guerrillas Ocampo, Martínez e Independencia y el Escuadrón Guerrero y el Batallón Mixto, a las órdenes del coronel José Palacio. Estos son también ilustraciones imaginarias de los encuentros entre los republicanos y franceses. En esa batalla, que se inició a las 11 de la mañana y terminó a las 4 de la tarde del día 18, Donato Guerra resultó herido al caer del caballo, sufrió un golpe en el abdomen que lo obligó a permanecer sentado en una cerca en medio del batallón mixto, y en un momento en que iba a retroceder una fracción de su gente por el empuje de los franceses, ordenó un movimiento estratégico de flanco a aquellos soldados para su mando, quienes, rompiendo el fuego por la retaguardia del enemigo que avanzaba a paso veloz, los desconcertó. Los franceses empezaron a huir y esto produjo la victoria. Fue leal al presidente Juárez. Se unió al ejército de Oriente en 1867. Durante esa época conoció a Porfirio Díaz y simpatizó con él. Cuando en 1871 Juárez fue reelecto presidente, Donato Guerra solicitó su baja del ejército, pues creyó en el plan de la Noria que proclamaba la no reelección. Sin embargo, atendió las órdenes de Juárez, sometiendo a un grupo de calles sublevados en la Ciudad de México, para después unirse a la causa porfirista.
hay una, cuando por su retiro se le dio un bono de 25 mil pesos. ¿Qué hizo Donato Guerra con los 25 mil pesos? Lo repartió en su totalmente su tropa. No se quedó con ni un centavo. Desde Zacatecas apoyó la causa porfirista y al ser derrotado se acogió a la ley de amnistía decretada por Sebastián Lerdo de Tejada, quien entonces fungía como presidente de la Suprema Corte. El 15 de septiembre, en unión de su ayudante Doroteo Rosales y su ordenanza Simón Severiano, fue hecho prisionero por el teniente Jesús Herrera. El día 19, Peralta, amigo del jefe de Jesús Herrera, murió en acción de guerra, y en venganza el coronel Paulino Machorro ordenó a sus soldados que mataran al general Donato Guerra. Ambos cadáveres de Peralta y Guerra fueron velados en el salón de sesiones del Congreso de Chihuahua, y sepultados los dos en el Panteón de la Regla en la ciudad de Chihuahua. Años más tarde, al triunfo del general Porfirio Díaz, los restos mortales de Donato Guerra fueron trasladados a la rotonda de las personas ilustres en México. Esta es la tumba en México de Donato Guerra. Y en reconocimiento a su labor militar, Porfirio Díaz también le colocó esta estatua, en la Ciudad de México, obra del escultor Jesús Contreras. Como estaba junto al Hotel Reforma, cuando vinieron las modificaciones por el terremoto, fue cambiado de lugar su estatua, esta, y se encuentra acá, es la misma estatua, simplemente fue cambiada de lugar y se le cambió el pedestal, pero ahí es donde está el pedestal en el Paseo de la Reforma para el coronel general Donato Guerra. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias por su atención. Como es nuestra costumbre en esta sociedad, a quienes participan con alguna conferencia, se les hace una entrega que se llama reconocimiento y dice así: Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural instalada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento al doctor Silviano Hernández González, por su participación en las actividades organizadas por esta institución, con la conferencia La Coronilla, Triunfo de la República sobre el Imperio, dentro de la conmemoración del sesquicentenario del Triunfo de la República Mexicana sobre el Imperio, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de nuestra casa sede, cumpliendo así con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta benemérita institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y de la cultura. Guadalajara, Jalisco, a 17 de enero de 1917, firmado por el señor vicepresidente ingeniero Tomás Durán Nieto y el de la voz José Gorgonio Ponce, secretario general. Doctor, muchísimas gracias y felicidades. Queremos resaltar la presencia de los integrantes del capítulo Valles. Bienvenidos sean todos ustedes. Tengo entendido que no hay más personalidades, al menos no tenemos. El licenciado Fernando Chávez Delgadillo.
había dicho que venía. Él es director de políticas públicas y nos había dicho que venía en representación del presidente municipal de Tlaquepaque. En esas condiciones pasamos a los avisos. El jueves 19 de enero a las 20 horas en esta casa sede, apreciación musical, concierto para violín y orquesta de Peter Ilich Tchaikovsky con la Orquesta Filarmónica de Nueva York, cuyo director es Leonardo Bernstein, Boris Belkin. Violín con los comentarios de nuestro consorcio, el maestro José Manuel Jurado Parres. El martes 24 a las 20 horas, conferencia La Batalla de la Coronilla a cargo de nuestro consorcio, el general Kleber Alfonso Chávez Marín, siguiendo con la tónica que el señor presidente nos comentó antes de su intervención. Y no nos resta más que invitarlos a que sigamos comentando. Yo le quiero hacer una pregunta, doctor. Francisco Tolentino fue gobernador después del estado. Sí. Ok. Porque era parte de los combatientes. Sí, también sufrió el pecado de Donato Guerra, fue porfirista. Uh-huh. Bueno, todavía se dan esos casos, ¿eh? Entonces, pues la invitación al convivio, y le pedimos al señor presidente que haga la clausura de esta solemne sesión académica. Muchas gracias por su asistencia. Siendo las 8:45 de este día, martes 17 de enero de 2017, doy por clausurada esta conferencia conmemorando el sesquicentenario del triunfo de la República Mexicana sobre el imperialismo, tratando el tema La Coronilla, triunfo de la República sobre el Imperio. Muchas gracias por su asistencia. Buenas noches.